Buenos días a todos. Por parte del Club Deportivo Tenerife, para nosotros es un momento realmente importante dentro de la firma de patrocinio que venimos acometiendo en esta nueva etapa. Llevamos mucho tiempo y la empresa Loro Park, que lleva con nosotros desde hace muchos años. Es verdad que por nuestra parte y por parte de todos había que darle un nuevo empuje, igual que se lo está dando a la afición, por parte de los empresarios, y Loro Park desde el primer momento ha estado vinculada en ese nuevo empuje, en esa nueva dinámica. Ellos tienen proyectos muy, muy, muy importantes cara a la naturaleza y cara a la biodiversidad, que compaginan perfectamente con la filosofía que desarrolla tanto el club como la fundación. Estamos también inmersos por parte de la Liga en una serie de aspectos de responsabilidad social corporativa dentro de la Liga Impulso, que para nosotros el desarrollo pues es realmente importante. Y bueno, y este era un paso que teníamos que dar, ¿no? Llevamos varios meses cerrando el acuerdo, y la verdad es que para todos ha sido un motivo de satisfacción por parte de la empresa, de sus propietarios, la disponibilidad que han tenido en todo momento, y por parte del club darles las gracias, que empezamos una nueva andadura, la cual creemos que va a ser duradera y larga y va a ser mayor cada vez que vayamos avanzando. Por parte también del público, y en este caso los aficionados, han respondido, y como ya sabéis, ayer pues se cumplió y se cubrió el número de abonados que tuvimos la temporada pasada, con lo cual aspiramos pues a estar muy, muy, muy por encima en lo que queda de resto de campaña, y bueno, y en eso estaremos trabajando, ¿no? Así que por mi parte, dar las gracias, estoy encantado y el club está encantado de este nuevo acuerdo y de estar aquí acompañándonos, y estoy seguro que vamos a desarrollar una labor conjunta, no solo a la parcela deportiva, sino a otras parcelas que sé que por parte de la propiedad pues es algo que lo llevan en la sangre y que lo quieren desarrollar, y vamos a hacerlo de la mano, y en ese aspecto pues va a contar con nosotros en todo momento. Muchísimas gracias, y bueno, y nos seguiremos viendo. Gracias. Por parte de Loro Park, nosotros estamos encantados de poder apoyar lo que es el CD Tenerife, el deporte, y nosotros creemos que el ocio, lo que es el deporte, lo que es la característica de la calidad de Tenerife, se vea representado en todos los momentos. La sostenibilidad también. Nosotros trabajamos todo en una línea, y esto es traer lo que es a nuestros visitantes, lo que es alegría, bienestar, y todo esto respaldado por un cierto aspecto de la sostenibilidad. Yo creo que con el Tenerife nosotros podemos pasar lo que es un año lleno de alegrías. Le deseo mucha suerte para este año, que sea un gran año, y que nosotros seguimos muchos años juntos, colaborando, apoyando, y que cuenten con nosotros, por favor. Muchas gracias.